Yo veo a Morena, particularmente con León Monreal, queriendo echar culpas. Yo la invitación a que hago a Morena es a que asuma su responsabilidad. Los únicos responsables de haber matado la autonomía y la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de ayer es Morena. Es evidente que para cuando arrancó la sesión ya todo era una simulación. Desde el primer orador quedó claro que Morena no iba a aprobar la reposición del procedimiento. Entonces, que hoy no nos vengan con señalamientos de que fue fruto del discurso, de la oposición. La oposición, particularmente el PAN en este caso, habíamos estado exigiendo la reposición, era claro el fraude en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero fuimos al debate. Hicimos la resistencia civil pacífica, pero luego fuimos al debate ante el acuerdo público de que iba a haber una reposición de procedimiento. A mí me parece que es claro que no le dieron los números, y entonces lo que muestra es que todo desde el principio se trató de un engaño a los mexicanos. No era reponer el procedimiento para limpiar la elección, era reponer el procedimiento porque pensaba que tenía los votos para volver a elegir a Rosario Piedra Ibarra. Eso no es ser honesto ante la ciudadanía. Al ver que no los tenía, se raja, ¿no? Y le comete este daño a México. Yo creo que la victoria de ayer de Morena es una victoria pírrica. De hecho, creo que es una derrota moral de Morena la que sucedió ayer. Desgraciadamente, al tener esta derrota moral, al acabar con la autonomía e independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le da una derrota tremenda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a el país. Pero, ¿qué entonces la propuesta de Monreal no era auténtica? Es decir, ¿ustedes no aprovecharon esa posibilidad de volver a votar por la misma terna? Por supuesto que sí. Nosotros estuvimos a favor de reponer todo el proceso y a favor de reponer la votación. ¿Por qué? Porque fue lo que estuvimos exigiendo. Nosotros dijimos claramente, el proceso fue fraudulento, hubo fraude. Esta historia de el voto blanco, el sobre, es mentira. Lo documentamos en el video. Un voto está en el conteo de 9 votos que solo cantan 8 por parte de una senadora, y el otro está en que sacan un voto de un bonche. De hecho, levantan una parte del bonche y sacan el voto. O sea, hubo fraude. Ante eso, lo que quisimos fue sanear la imagen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque preveíamos que un nombramiento de esta naturaleza iba a ser terrible. Como terrible es vergonzoso. La imagen de la toma de protesta, es vergonzoso que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga que tomar protesta levantándole la mano a un senador de Morena. Es vergonzoso que ante esta crítica de fraude no haya tenido la calidad moral de renunciar hasta que se aclarara el procedimiento. Y es vergonzoso que Morena haya engañado aún en medio de la crisis a los mexicanos y dicho vamos a reponer el procedimiento y llegado y no hacerlo. Me parece que tiene un conflicto interno tremendo, tremendo, con debilidades muy evidentes ya de sus liderazgos, y que eso desgraciadamente contaminó y afectó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy mataron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos en su autonomía e independencia, y me parece que lo que procede es, primero, impugnar, es lo que sigue, una impugnación jurídica, ¿ante quién? Ante la Corte, tanto de nosotros, por supuesto que lo haremos, como también los amparos que ya se están presentando por parte de organismos de la sociedad civil y de aspirantes mismos. Estamos analizando amparos de nosotros mismos en lo individual y en los próximos días estaremos anunciando, pero claro que la vamos a impugnar a nivel nacional y a nivel internacional. Lamento mucho ver a Andrés Manuel López Obrador celebrar algo y convertirlo en lo único que sabe hacer bien, en un pleito, en dividir, es que ellos quieren que continúen. Lo único que queríamos era limpiar, darle legitimidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que le quitó Morena, y lamento decir su titular hoy, Rosario Piedra Ibarra. Senador, ¿usted cree que lo ocurrido anoche en torno a la CNDH, o bueno, lo ocurrido en la última semana en torno a la CNDH, lesione el futuro legislativo del Senado de la República? Sí, creo que se rompió la confianza en el Senado de la República, al menos de parte del grupo parlamentario del PAN hacia Morena, sin duda alguna, y hacia sus interlocutores. Porque, primero, por el fraude. Nosotros sí ya estamos, vamos a, digamos, replantear el modelo de nombramientos y particularmente el esquema de votación. Segundo, nos parece que un cumplimiento de un acuerdo de esta naturaleza en un tema tan relevante no es menor.
Y no, no es por insultos, porque de hecho que yo recuerde, el de los discursos más agresivos fue el del propio coordinador de Morena y fue al inicio del debate, al grado que señaló, digamos, su discurso señalándolo, acusando al Partido Acción Nacional. ¿Desde quién estás hablando? Un debate álgido, sí, que esperaban en términos de una acusación de fraude, pero yo creo que son pretextos. Desde el primer orador, que fue el senador Félix Salgado, quedó claro que Morena no iba a apoyar la proposición de procedimiento, y hoy queda claro que por eso se tardaron en iniciar la sesión. Estaba buscando los votos. Entonces quiere decir que el ofrecimiento solo era válido si solo si tuviera los votos, y al no tenerlos lo quita. Eso no es de calidad moral. Por eso digo que es una derrota moral de Morena. El próximo reto inmediato del Senado es el nombramiento del nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se necesitan dos terceras partes. ¿Usted cree que Morena tendrá que remar contra corriente para poder obtener esas dos terceras partes? Confianza no hay, eso es lo que yo te puedo decir. Pero segundo, nosotros siempre vamos a ser responsables. Queremos poner a personas, aprobar a personas que tengan perfiles idóneos y que tengan garantía de autonomía e independencia en cada cargo, más allá de Morena. O sea, no es un pleito entre partidos, es un tema de las instituciones. Si los perfiles son adecuados, los vamos a apoyar. Si no, no los vamos a apoyar y vamos a defender a las instituciones. Está el próximo nombramiento del ministro, está los dos nombramientos del Consejo de la Judicatura Federal, está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Salvo el tema del Consejo de la Judicatura, los otros son por dos terceras partes. Entonces, pues, van a tener que aprender a construir en consenso y sobre todo a respetar acuerdos, y nosotros vamos a impulsar porque no le hagan daño a las instituciones. Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de ayer, la verdad, dejó de servir, porque es una magistratura moral. Su única fuerza, sus recomendaciones no son obligatorias. Ya vimos la reacción de los gobernadores. Dicen, no, a ti no te respaldo, a ti no te reconozco. ¿De qué sirve una institución así? No sirve, le echaron a perder. Sale la señora titular a dar una rueda de prensa con el grupo parlamentario de Morena, pues, porque es parte de Morena, pues. Pues eso no es un órgano autónomo independiente. Le quitaron toda la validez y toda la legitimidad. Nosotros vamos a buscar que se elimine por la vía jurídica, pero si no, ¿de qué te sirve un órgano que solo tiene su calidad moral para hacerse valer? Si no tiene calidad moral, porque no tiene legitimidad, como fuiste nombrada, porque no logró las dos terceras partes, no fue nombrada por el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra, y aún así la impusieron. Es una vergüenza. ¿Pero cuál sería la papa caliente que tendría que resolver para que se le dé y precisamente demuestre que es autónoma? No hay forma más que reponer el procedimiento, porque no tiene legalidad su votación. Había 118 senadores presentes, 106 que votaron, con los puros 118 presentes ya, porque la Constitución te dice eso, dos terceras partes no las logró la señora, no fue electo usted, está usurpando un cargo. O sea, esa es la realidad, no fue electa legalmente. Entonces, por más que se presente como se presente, ¿qué va a pasar? Pues que cada vez más órganos, instituciones, como hoy dijeron los gobernadores, van a decir, a ti no te, yo no voy a atender tus recomendaciones, yo no voy a escuchar lo que tú tengas que decir, porque tú no fuiste legalmente puesta ahí. Vean nada más en la crisis que nos metieron al país en el tema de derechos humanos, por un capricho de Morena. No son para eso las instituciones. Entonces, pues hoy que se quieran disculpar todo lo que quieran, lavar cara, pero la verdad las cosas es que son pretextos. O sea, Morena mató la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos y dañó gravemente la imagen del Senado y rompió la confianza en este órgano. Gracias. Muchas gracias.